viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que en el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Jesús, Padre, te doy gracias por tu divina palabra. Cada día tu Señor nos hablas, nos aconsejas, y tu palabra es medicina para el que está en sí. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Santo es el Señor. Todos los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Santo es el Señor. El bautismo para todos nosotros fue algo especial. En el nombre del Señor. Para mí el día más glorioso fue el día del bautismo de mi vida. Bien, aleluya, van a pasar a hacer algo doctrinal. Una persona se bautiza no es porque quiera o porque sea bonito, sino porque es un mandamiento expreso del Señor. Es un mandamiento que el Señor dio. Y nosotros, como buenos oidores, y no solamente oidores, sino hacedores de su palabra, no rebeldes a su mandamiento, santo el Señor, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, pues un día dimos el paso que estos hermanos y hermanas van a dar en breve. Santo el Señor, un paso de fe, porque el bautismo es un paso de fe. Santo el Señor, con el bautismo están dando a entender a la iglesia y al Señor que han cambiado de vida. Santo es el Señor, que han sido transformados, que han reconocido que son pecadores, necesitados del Señor, y han entendido, aleluya, que sin Dios no son nada, y ellos se han enamorado de Dios y ya no pueden dejarlo, como nosotros un día nos enamoremos del Señor y seguimos estando enamorados del Señor. Y él ha dicho: Señor, ¿por qué quieres que haga el siguiente paso? ¿Qué es lo que quieres? Pues el Señor dice: el que creyere, no solamente creer, porque, hermano, el fundamento de la vida del cristiano es creer. Una persona que no cree no puede hacer las cosas. Por eso, hermano, hay que creer. Por eso estos hermanos y hermanas han creído en el Señor primeramente, se han arrepentido y han reconocido que son pecadores necesitados de la gracia del Señor. Y el siguiente paso que les manda el Señor es el bautismo. Santo el Señor, como señal. El bautismo es, el agua es como señal del pacto que van a hacer hoy en el nombre del Señor. Van a hacer un pacto perpetuo hasta que el Señor venga o hasta que partan con Dios. Santo es el Señor, un pacto. Y como señal de este pacto ante Dios, ante los demonios y ante la iglesia de Jesucristo, van a dar este paso del bautismo. Gloria al Señor, dando a entender que ya no anda como antes andaba. Claro, ya no pueden tener la boca que tenían antes, ya no pueden tener los pensamientos que tenían antes, ya no pueden hacer lo que hacían antes, ya no pueden caminar como caminaban antes. Santos del Señor, ellos han dicho y han entendido, y este paso lo han dado porque han reconocido que son pecadores, y ellos mismos ya no andan como andaban antes, sino que su vida ha cambiado porque Cristo las ha cambiado. Ya no andan en la carne sino en el Espíritu. O sea, ahora ya no hacen caso a la carne sino hacen caso al Espíritu. Ya no son guiados por la carne sino por el Espíritu. Y ahora tienen que andar siempre en el Espíritu, en el nombre del Señor, siempre sometidos a la palabra del Señor, siempre sometidos al Señor. Aleluya. Y ellos dicen: pero bueno, como señal de este pacto que hemos hecho con el Señor, se quieren bautizar. Por el que, aleluya, han entendido y han comprendido que tienen que cumplir con el mandamiento del Señor. Santo el Señor. Ese agua está simbolizando, hermanos,
está simbolizando la tumba líquida en la cual se van a sumergir, los vamos a sumergir en el nombre del Señor. Y en el momento que se levanten, se van a levantar, aunque ya andan como una nueva criatura, se van a levantar como nuevas criaturas, santo del Señor, como hijos del Señor, dando a entender a la iglesia y al Señor que ya no van a andar como andaban antes, sino van a andar diferente, como cristianos e hijos del Señor, y vienen a participar ahora sí, que pueden participar de todos los eventos y de todas las cosas que se hagan en la iglesia, porque vienen a ser miembros. Porque mira, antes, hasta ahora, eran miembros de la iglesia invisible. El Señor va a venir a por la iglesia invisible, no por la iglesia visible. Quiere decir, el Señor conoce quién es de la iglesia verdaderamente, por eso se le llama la iglesia invisible, la que nadie ve y solamente Él ve. Y Él va a venir a por la iglesia invisible. Santo es el Señor. Por eso, hermanos, aleluya, Él no venía por una iglesia que se congrega o que sea bautizado, sino cambia de vida, en vano es el bautismo. Santo el Señor. Por eso, aleluya, ellos no solamente quieren pertenecer a la iglesia invisible del Señor, sino que también quieren pertenecer a la iglesia visible, a la iglesia visible. Y como la iglesia visible, aleluya, hay un pastor o unos gobernantes que gobiernan la iglesia visible, aleluya, ¿cómo? Pues dándoles cargos en la iglesia, participando de la iglesia, participando del pacto, participando de todas las cosas que en la iglesia se hacen. Porque ya sabéis, hermanos, que una persona que no está bautizada para ir conforme a la ley del Señor, pues no puede hacer más de cuatro cosas. No se le puede poner en más de cuatro sitios, sino solamente aquellos que verdaderamente son la iglesia invisible, pero que también son la iglesia visible. Aleluya. Si bien el Señor no son salvos, claro que son salvos, porque ellos ya en el primer momento que se arrepintieron y reconocieron que eran pecadores y se arrepintieron delante del Señor y aceptaron la sangre de Jesucristo, ahí pasaron a ser la iglesia invisible. Pero ellos no se quieren quedar solamente ahí, sino que quieren ser visibles en el nombre del Señor, no solamente para el Señor, porque el Señor ya conoce sus corazones, sino también para la iglesia que vemos, santo del Señor. Por eso quieren dar ese paso maravilloso de pasarse por las aguas, santos del Señor. Y yo quisiera que no fuese un chapuzón, sino que fuese un bautismo de verdad en el nombre del Señor. Y yo creo por fe, aleluya, que va a ser un bautismo de verdad y no va a ser un remojón solamente, aleluya, porque hay quien solamente se ha remojado. Y ahí ya no van a vivir ellos, sino que Cristo va a vivir en ellos, en el nombre del Señor, sino que Cristo va a vivir en ellos. Y si Cristo va a vivir en ellos, ellos ya no van a gobernar ni van a mandar en sus cuerpos, sino es el Señor quien va a tomar la autoridad, porque ellos serán dados al Señor. Le han dicho: Señor, mi vida te la entrego a ti, haz de mí lo que tú quieras desde hoy en adelante. Ya no me quiero pertenecer a mí, yo sé que tengo un libre albedrío, pero mi vida vive en mí. Todo aquel que esté fuera de la iglesia se quedará, pero el que esté en la iglesia, el que esté fundamentado en la iglesia y el que esté vinculado en la iglesia, se irá con el Señor. Y nosotros esperamos irnos con el Señor en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro, por favor, y dale gracias al Señor. Aleluya. Y vamos a dar gracias al Señor por estos hermanos nuevos, aleluya, que se van a agregar a la iglesia en su totalidad.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Porque tú eres bueno y grande, misericordia. Por favor, ora al Señor. Pídele al Señor que el Señor les ayude. Que ayude el Señor y dé fuerzas a estos hermanos nuevos. Hasta que el Señor venga. Que el Señor esté con ellos. Que peleen y que luchen como nosotros estamos luchando y peleando. Hasta que Él venga. Que el Señor los colme de bendiciones y la mano protectora y maravillosa del Señor esté con ellos siempre. Guárdalos, Señor. Nuestro hermano Mateo hace una oración por ellos en el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias en este día tan maravilloso, Señor. Gracias por nuestros hermanos y por tus hijos, Señor, que han dado este paso, Señor, profesando su fe en ti, Padre. Te ruego que los cuides, que los libres de todo mal, que les ayudes a caminar en tus caminos, Señor, que cuando estén débiles, tú les fortalezcas, Padre, y que ellos entiendan que tú eres su Dios en todas las circunstancias de la vida, Señor, que ellos puedan valorar lo que tienen en sus corazones y el paso que han dado. Padre, líbrales de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie. No vamos a dar gracias todavía. Y vamos allá. Santo el Señor. Vamos allá. Hermana Antonia, ¿tú crees que
que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Tú crees que Jesús derramó su sangre por ti? ¿Tú crees que un día el Señor vendrá a por ti y a por su iglesia? Pues conforme a tu confesión, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¡Aleluya! Bueno, como es normal, ¿verdad? Le vamos a hacer la confesión a nuestra hermana Luisa en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Sabemos y entendemos que cuando ella ha llegado a este momento, ¿verdad? Es porque su corazón hay una disposición. Se ha visto unos momentos en ella, gloria a Dios, un tiempo. Ella ha dado testimonio, gloria al Señor, y un conocimiento de la palabra de Dios y un entendimiento que ella, cuando venga Cristo, ella va a ser salva en el nombre de Jesucristo. Y así, ¿verdad? Ella ha dado este paso del bautismo en el nombre de Jesucristo. Es un mandamiento de Dios y ella lo sabe y lo va a cumplir en esta tarde en el nombre de Jesús. A partir de hoy, gloria al Señor, ella va a estar más firme en el Señor para dar más testimonio, gloria al Señor, porque la gente antes quizás no se fijaba en ella, pero ahora la gente se va a fijar en ella en el nombre de Jesucristo, colocando en el conocimiento en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una confesión. Hermana Luisa, ¿por qué te bautizas? No. Prometes servirle todos los días de tu vida, en lo bueno y en lo malo. Amén. Gloria al Señor. Yo estoy seguro, gloria al Señor, de esta confesión que ella hace delante de la iglesia, delante de los ángeles. Gloria al Señor y de su Santo Espíritu que está aquí. Por lo tanto, nosotros como ministros de Dios la vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Crees en nuestro Señor Jesucristo? ¿Crees que Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón y limpio de tus pecados? ¿Crees que cuando Él venga a la cruz te va a llevar consigo? ¿Crees en su venida? Conforme a su confesión, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Juan, te ha bautizado, nunca te aparte. Hermano Juan, te has bautizado, nunca te apartes de pecar. Limpiado la letra de la mano. Mira aquí, mira aquí. Gloria a nuestro Dios. Bueno, vamos a hacer la confesión, hermano Ramón. Vamos a hacer la famosa pregunta. Poner atención. A ver si contesta nuestro hermano Ramón. Vamos a hacer una pregunta como ministro del Evangelio. ¿Por qué te bautizas? Por amor a Cristo. De verdad, Señor. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Dice que sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú prometes amarlo y seguirlo todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. Amén. Bueno, pues como ministro del Evangelio, que ponga sus fe, nosotros lo bautizamos. En el nombre del
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venga, corre, venga. Vamos a hacer una cinta de eso de los bolsillos, ¿vale? Venga, ahora todo acercado a la